¡Vaya! No puedo creer que estemos en la bóveda de Tyr. ¡Otro más de estos! ¡Es Tyr! Pero falta el panel central. Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Continúa. De hecho, ven a ver. Déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñarte algo yo también. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales. Espera. Otras... Oh, ¿voy muy rápido? Lo siento. No es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿lluvia? ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo. Pero ahora, todo el mundo va a pensar que lo tengo. Porque Magni no está. Seré la burla. Pero si te mato, nadie se va a burlar de mí. ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. ¡Cállate! ¡No! ¡No sabes nada acerca de mi madre! Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. ¡Justo después de que mate a tu padre! ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Uy! Creo que lo rompí. ¡No! ¡Atrás! Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. El bote. Freya no está lejos. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi.
Casi llegamos. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime, date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya, la última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim, claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz.
Tenea. Sal de mi cabeza. Yeah!
No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo. Un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. Muy bien, hermano. Veamos lo que esas espadas. Ahora creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató. ¡Esa magia extranjera! ¡Por las virijas de mi abuela! ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos Mjolnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Eisir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad de repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? ¡Carajo, esto es muy serio! Te voy a estar vigilando.